And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free. And who to blame? Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup? Or disappear into the potter's ground? When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. One hundred million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, gracias por pasaros y bienvenidos al amanecer de los sets, tercera edición, un juego distribuido por Victory Point Games, que es una empresa que está afincada en California, en Estados Unidos, y que se ha especializado en hacer juegos para ser jugados en solitario, sobre todo. Amanecer de los sets es la tercera edición que fue financiada por Kickstarter, tuvo mucho éxito. La segunda edición y esta tercera edición incorpora algunas novedades. Entraremos en detalles ahora seguidamente. Victory Point Games es una empresa que si buscáis en Google, entráis en su página web, veréis que tiene un catálogo muy pensado para jugadores que quieran jugar en solitario. De hecho, este juego forma parte de una serie que se llama Estados de sitio, en el que Victory Point Games intenta poner al jugador en una situación muy apurada. Lo que pasa es que con Down of the Sets rompieron un poco la línea que seguían, porque normalmente eh, Victory Point lo que hacía era crear juegos dentro de esta serie general de juegos de estados de sitio basados en hechos históricos. Por ejemplo, aquí tenéis Cruel Necessity, que es otro de los juegos conocidos de Victory Point Games, que trata las guerras civiles británicas entre 1640 y 1653. En este caso, por ejemplo, llevamos sí. al llevamos las topas del parlamento a las topas del rey y debemos defendernos de todos aquellos que quieren derrocar el parlamento y el puritanismo, no solo a nivel interno, sino también fuerzas extranjeras que intentan invadir o atacar territorio eh, británico. También tenemos revueltas, eh, tenemos problemas además con los irlandeses, escoceses, en fin, que es un juego complicado y por eso se llama Estado de Sitio, porque pone al jugador en un estado prácticamente en el que se ve rodeado de enemigos y debe intentar sobrevivir. Ese es el objetivo final de todos los juegos de la serie de Estado de Sitio. Este es uno también de los más conocidos, pero por ejemplo tienen otro que seguramente a muchos os suena, que se llama Zulus on the Rampart, que intenta recrear recrea el ataque Zulu sobre la misión de Rorke Drift en las tierras de Zulu, Zululand, en 1879. Seguramente si habéis visto la película sois de la... Sois ya sois veteranos, habéis visto la película eh, Zulu, es antigua. Pues bueno, esa película es muy divertida de aventuras y bueno, intenta, recrear, intenta recrear precisamente ese asalto de los Zulus a la misión de Rock -Dryff. Entonces, otro juego también de la serie muy conocido es Ottoman Sunset, que nos pone al mando del Imperio otomano eh, durante la primera guerra mundial. Tenemos que sobrevivir a la Primera Guerra Mundial intentando que, pues, detener las revueltas árabes, Lorenz de Arabia intentando frenar todos los levantamientos nacionalistas. Ya que el Imperio Otomano era un batiburrillo de nacionalidades, etcétera. ¿Eh? Tenéis también el holocausto, eh, ya lo diré, armenio, etcétera. En fin, entonces rompieron esa línea que seguían de utilizar para los estados de sitio Eventos históricos y lo que hicieron fue introducir uno un poquito más comercial que es Town of the Sets. Es decir, esto evidentemente no es histórico. Utilizan, es un pequeño homenaje también a las películas. No sé si habéis visto Amanecer de los Muertos, la primera o la segunda. La segunda, a mí personalmente siempre la pongo como una de las mejores películas de zombies que he visto, muy entretenida, muy divertida. Y bien, Amanecer de los Tets es un homenaje en sí a todas las películas de de zombies es un juego difícil de catalogar no es un eurogame no es una meritrice que hay que tirar dados y dados aquí los dados ya veréis que todos los dados que hay que tirar hay unas tablas con unos bonificadores y podemos podemos afectar a esos modificadores así que está a medio camino entre lo que sería un eurogame tiene cositas que recuerdan a los Wargames, como por ejemplo las tablas de combate, el combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia, etc. En fin, tiene cositas, pequeños detalles, un poco como eh, por ejemplo Magenite, que tenía un tablero hexagonal, etcétera. Aquí veis la parte trasera de la caja. Seguro que la pregunta del millón, siempre hay gente que lo pregunta, ¿qué tal el nivel de inglés? ¿qué tal? ¿qué dificultad? Bueno... Tenéis el manual, eh, todo, aunque está todo en inglés, tenéis el manual y las cartas, todo traducido en la BSK. Os dejaré en el enlace, tenéis, por tanto, podéis imprimir y aprender a jugar leyendo las reglas en castellano. Quizá, yo espero que con mi gameplay aprendáis lo básico, de manera que tengáis que echar un, un vistazo muy pequeño a, lo, a, las, a las reglas eh, físicas. Espero que bueno, hacerlo lo suficientemente bien como para que os animéis. En todo caso, cuando yo esté jugando, echarle un vistazo a las cartas cuando las utilice. Y si veis que el texto os cuesta mucho entender lo que pone, pues entonces ya os podéis hacer una idea de si es para vosotros o no. En todo caso, recordad que os acabo de decir que las cartas también están traducidas. Podéis imprimirlas, tenerlas a mano y así os salís de dudas. Personalmente no es un juego que requiera un nivel de inglés muy alto. Eh, hay un poco de texto en las cartas, pero vamos, lo importante es aprender a jugar. Una vez se sabe jugar el texto, podéis imprimir las cartas de la BSK y no hay ningún problema. Es un juego que curiosamente me extraña que nada, ninguna empresa española haya decidido intentar traducir o intentar comprar los derechos para publicarlo aquí. No sé si eh, hay algo en marcha o no, pero bueno, es un juego que se vende, es un superventas y unas valoraciones altísimas. Bien, antes de colocarlo, os quería mostrar lo, lo repleto que está de contenido el juego. Tiene muchísimo contenido y muchísimos manuales. No obstante, no os asustéis. Porque vais a ver que el juego es modular, es decir, eh, tiene. podéis jugar varios niveles de dificultad que son progresivos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis el libro completo, el libro de, de reglas completo, que bueno, está en color, eh, tenéis muy buena calidad de contenido. Y son muchas reglas, pero no os asustéis, porque como os digo, en el gameplay os voy a, os voy a enseñar básica, básicamente todo, cómo funciona eh, todo el juego. Aquí tenéis, digamos, si queréis jugar solo el juego básico que prácticamente no tiene, son las reglas básicas, no tiene, como veréis, como os he dicho, es modular y va incorporando diversos elementos en la jugabilidad, ese es el más básico. Hay muchas cosas que nos incorporan y es una forma de que el jugador pueda entrar y aprender las mecánicas básicas. Luego tenemos, por ejemplo, este libro que nos explica el setup, porque evidentemente dependiendo de cada, de cada nivel de dificultad escogido, el setup, el despliegue es un poco diferente. Entonces, el tablero es de dos caras, dependiendo de qué nivel de dificultad hay, tenemos que girarlo porque incorpora nuevas cosas, etcétera. Cómo hay que configurar un poco el mazo de cartas, el mazo de eventos. Bueno, ya lo veréis. Luego aquí tenéis este dossier muy chulo en el que se explica todas las cartas por si tenéis dudas. Ostras, no sé qué es esta ficha, no entiendo qué significa esto. No recuerdo para qué significaba aquello. Bueno, pues venís aquí y os explican todas las cartas, eh, todas las fichas, sobre todo contadores, marcadores, que os vais a encontrar. Es un juego de muchísimo contenido, alta calidad de diseño gráfico. Aunque hay gente que dice que las cartas y el diseño gráfico le gustaba más de la segunda edición, yo no os puedo, no os puedo decir. Creo que la segunda edición estaba impresa en láser y aquí está más hecho tipo toquel de cartón eh, grueso. Pero, vamos, quizás el corte el láser, evidentemente, es mucho más fino, es un trabajo mucho más, más cuidado, ¿no? ¿no? No os puedo decir, no, la verdad es que a mí no me importa demasiado, si el juego es bueno, me da igual. Aquí tenéis el libro de reglas para cuando vamos eh, subiendo de nivel. Es decir, qué es lo que aporta el subir de nivel, qué se introduce, qué conceptos nuevos se introduce. Es decir, el juego, en vez de meterlo todo en un manual, han metido, lo han distribuido muy bien, de manera que el jugador solo tiene que recurrir a a las reglas avanzadas, por ejemplo, si queréis introducir conceptos nuevos, etc. Está muy bien repartido, no os asustéis, por tanto, si veis tanto manual. Esto es, por ejemplo, por si queréis jugar en cooperativo o jugar contra otro jugador. ¿Eh? Son reglas específicas. Aquí no hay de no, bra no brains, no, no, hay, no hay cerebro. Y bueno, como veis, todo en color, muy buena calidad, buenas reglas, las reglas están bien escritas. Sé que por, no os puedo decir mucho sobre la primera edición, pero por lo que recuerdo, por lo que he leído, parece ser que el manual no era demasiado bueno. Así que aquí es una gran mejora. Como veis, el contenido es brutal: es decir, está la caja repleta hasta los topes. ¿eh? No sobra absolutamente nada. Vale, vamos a desplegar el mapa y seguimos. Bien, aquí tenéis el mapa, que como veis es muy pequeñito, es decir, eh, para aquellos que tengan dudas de si esto le llevará mucho espacio o no, pues fijaros, si habéis visto algunos de mis vídeos anteriores y más o menos ya podéis comprobar que, vamos, eh, el mapa hace tres de mis tres palmos, no sé exactamente el tamaño ahora, pero debe estar en la parte trasera de la caja. Pero vamos, que es un mapa. Fácil de desplegar, no requiere mucho espacio, por tanto, en ese sentido, que estéis tranquilos. Entonces, lo bueno de este mapa, como os decía, es que, por ejemplo, veis aquí tiene la prisión, esto es para investigación, y si jugamos un nivel más difícil, lo, le giramos y cambia. Se incorpora una nueva zona por donde los sets pueden avanzar, que son los túneles o los, digamos, los sewers, que se llama el alcantarillado. ¿eh? Y tenemos pues, bueno, una nueva ruta por donde poder avanzar los sets, lo cual complica todavía más las cosas. Nosotros vamos a jugar el modo Apocalipsis, que es un modo intermedio, se puede decir, que incorpora las mecánicas más, más interesantes. Hay un momento en que realmente la subida de nivel uh, lo que incrementa es no solo el poder girar el mapa para incorporar nuevas cositas, sino que también incorpora nuevos personajes, eh, nuevas fichas, nuevos contadores y unas mecánicas más interesantes. El nivel que vamos a jugar. Es el nivel que yo creo que es el recomendable, eh, si ya habéis jugado un poquito a este juego, porque es el que os va a permitir disfrutar muchísimo cuando ya dominéis este, este modo de juego. Ya podéis introducir cositas como la investigación y tal, que bueno, no es que sea fundamental, pero le da una nueva, un nuevo aire, nuevas aportaciones al juego. Yo voy a jugar en modo apocalipsia, les explicaré qué significa, y bueno, con eso yo creo que vamos a tener más que suficiente. Bien, si le dais la vuelta al tablero, esta zona de aquí, que es donde nos permite tener un rastreo de las acciones, los suministros, la munición y el nivel de infección, todo esto evidentemente no lo tenemos. Entonces lo que viene, el juego trae, cuando le damos la vuelta, trae justamente eso y lo ponemos en la parte de abajo, ¿eh? si giramos el, el tablero. Y aquí tenéis justamente lo que está aquí, lo tenéis de colocar un poquito, es decir, debéis ampliar un poquito más el mapa, pero vamos, como veis, no es mucho más. Esto lo podéis colocar en algún sitio al lado del tablero perfectamente, no es necesario colocarlo abajo. ¿eh? Y bueno, aquí además viene un poquito, pues, eh, por ejemplo, si jugáis en el modo cooperativo, en el modo versus, pues aquí sale un poco un resumen de las acciones a realizar. Bien, aquí tenéis la tabla de ayuda para el jugador en la que aparece la secuencia de juego, todas las acciones que se pueden emprender y el foraging que sirve para, bueno, el foraging ya sabéis que es el, la palabra para describir la búsqueda de, ma, de recursos, eh, echar una ojeada para ver si encontramos suministros, munición, etcétera. Luego tenemos dos tablas, que son la tabla de combate cuerpo a cuerpo y la tabla de combate con arma de fuego. Luego aquí la tabla de ayuda también tenéis, pues bueno, los niveles de dificultad. Esto ya lo explicaré. Ahora es importante el combate. En fin, un poco qué significan algunos de los símbolos que aparecen en el mapa ¿eh? y nos pueden ayudar. Luego tenemos los super sets, que son sets especiales. Si habéis jugado un poco, por ejemplo, Left For Dead, pues aquí nos vamos a encontrar con con unos zombies que tienen habilidades especiales. Esto complica todavía más el juego. Bien, ¿de qué va exactamente el juego? Básicamente nosotros controlaremos a la población de Farmingdale, es la población que, que veis aquí, es la población pues americana, de Estados Unidos, inventada, y esta población de Farmingdale está recibiendo un ataque zombie. Los zombies van a empezar a avanzar por aquí, por lo que sería el camino de la autopista, que recorre toda esta zona hasta llegar al pueblo. Luego tenemos los suburbios, que pasan por diversas zonas habitadas hasta llegar de nuevo a la ciudad. Luego tenemos la, la carretera de la montaña, del bosque, perdón, que nos lleva también des, desde el oeste hasta el norte de la ciudad. Y luego tenemos finalmente el camino de la montaña, que lo mismo da toda esa vuelta hasta llegar hasta allí. El jugador pierde en el momento en que cualquiera de los zombies que por cualquiera de los caminos entra en esta zona de aquí, en el centro de la población. Significa que ahí pierde el jugador automáticamente. En el momento que entre una, un zombie ahí, se ha acabado la partida. Así que nosotros debemos aguantar y evitar eso. Y el jugador gana si eh, se saca la última carta de evento, ya lo veréis, y sobrevive a ese evento. Bien, me gustaría mostraros un poquito alguno de lo, el, mucho contenido que tiene este juego. Fijaros la calidad de componentes, montón de fichas, indicadores. No os asustéis porque muchos van vinculados a habilidades de los propios héroes. Y realmente a nivel gráfico y demás es muy una pasada. Bueno, ya poco a poco iremos viendo para qué sirve cada cosa. Aquí tenemos a los super sets. Son sets especiales con unas habilidades especiales. Ese número que veis ahí. En, en negro es el valor de combate de la unidad. Estos son los sets habituales que nos encontraremos en gran parte del juego. Que lo mismo, ese número indica el valor de combate. Aquí tenemos eh, unidades civiles heroicas. Son unidades civiles con unas propiedades especiales. Vienen con este símbolo, esta especie de círculo. Y tienen una carta asociada donde se explica qué habilidades tienen aparte del valor de combate, etc. Esas tres unidades no se utilizan porque en el nivel que vamos a jugar no entran en juego, pero sí que pueden entrar en juego estas cinco. Aquí tenemos marcadores de impacto. Estos marcadores de impacto sirven para saber cuántos hits, cuántos pasos han perdido las unidades, tanto amigas como enemigas, se puede girar. Aquí tenemos barricadas. Esto es una pasada. Las barricadas, vaya hombre, se ha caído esta. Estas barricadas sirven para reforzar una posición. Y bascular en dos a favor, en dos columnas a favor en la tabla de combate, para el defensor, en este caso para nosotros. Cuesta recursos comprar estas barricadas, lo iremos viendo. Y aquí tenemos las fichas de jugador. Cuando escojamos algún jugador, tendremos su ficha que la pondremos en el mapa. Y aparte, tendremos su carta explicando qué habilidades adicionales tiene. Eh, si esta unidad sufre una herida, por ejemplo, la volteamos y aparece en su lado reducido. ¿Mm? Tienen como dos pasos estas unidades, por así decirlo. Aquí tenemos más marcadores, refugiados y aquí tenemos civiles. Bien, el juego está distribuido en estos niveles que veis aquí, y cada uno de ellos tiene un color. Si jugamos el juego básico, utilizaremos el color azul. Esto nos va a ayudar a la hora de seleccionar las cartas y los elementos de personaje, etcétera que van a participar en este nivel. Esto es el juego básico. El nivel 1 también es del mismo color e incorpora un, algunas cositas adicionales. Nosotros vamos a jugar el nivel 2, el nivel verde, que incorpora las mecánicas más importantes del juego. Luego ya el nivel 3, 4, 5 y 6, bueno, lo que sería el versus, ya incorporan menos mecánicas que lo que supone saltar del nivel 1 al nivel 2. Con el nivel 2 vais a poder disfrutar muchísimo. Así que vamos a jugar el nivel 2. Esto significa que tenemos que escoger todas las cartas azules y verdes tanto de personaje como de evento y de cartas de destino, de fate. Bien, aquí veis las cartas de personaje, que como veis aparece el color azul indicando que es del nivel 1 o nivel básico. Entonces debéis coger todas esas cartas y luego evidentemente coger todas las de color verde para también eh, incluirlas en este nivel que vamos a jugar. Si subimos de nivel, entonces ya incorporamos nuevas cartas de personaje. ¿Eh? Incorporan nuevas cartas, no solo de personajes, sino también de unidades civiles heroicas. Lo veremos. Entonces, todas estas unidades, todas estas cartas, por ejemplo, estas de antihéroe, anti se juegan cuando haces un versus. Son unidades del, del, del otro jugador. Y también hay que descartarlas, evidentemente. Estas son de nivel 4, ¿eh? nivel amarillo, nivel 3. Es un nivel que ya está por encima del que vamos a jugar. Entonces, evidentemente, lo que tenéis que coger es coger la ficha. Correspondiente a cada, a cada héroe y separarla de todo el grupo de héroes, de todas las fichas de héroes que hay en el, que tenéis en el tablero, en, el, en la caja. ¿Eh? Así ya sabéis cuáles son los héroes que podéis seleccionar, porque vais a ver que tenemos que escogerlos de forma aleatoria. Excepto el jugador que vamos a llevar, escogeremos un personaje para llevar, el resto hay que escogerlos de forma aleatoria. Bien, una de las primeras decisiones que tenemos que tomar es escoger cuál de estos héroes, que son los que pueden jugar hasta el nivel que vamos a jugar para este gameplay, cuál cogemos. Entonces, tenemos aquí todas las cartas de esos personajes con el color adecuado y debemos escoger, evidentemente, qué personaje nos interesa más. Para eso, evidentemente, lo que hay que hacer es leer aquí y ver cuál es el que creemos que se puede ajustar mejor a nuestras necesidades. Os voy a mostrar, por ejemplo, Varias dos cartas, y así veis un poquito qué diferencias puede haber. Por ejemplo, este tiene la habilidad que cuando se recluta nos va a aportar más dos de suministros y más tres de munición de forma automática. Aquí tenéis los marcadores de munición y de suministros, eso nos permitiría empezar con un stock mucho más elevado. Antes de empezar, debemos hacer unas tiradas, ya lo veréis, para ajustar cuál es el nivel inicial de comida y de munición que tenemos. Entonces, con esta carta empezaríamos con un stock mucho más elevado. Además, hay, tiene otras tiradas, otras habilidades. Por ejemplo, tiene la habilidad de buscador, Scavenger, puede lanzar dos dados para realizar una búsqueda de suministros, cuando normalmente esta tirada siempre se realiza con un dado. Es decir, que incrementamos las posibilidades de conseguir suministros. Es por eso que este es un buen scavenger, es un, tiene esa habilidad. En cambio, por ejemplo, el sheriff Khan tiene otras habilidades. Tiene, por ejemplo, una habilidad que es liderazgo. Esto permite realizar una acción adicional a todas aquellas unidades civiles o refugiados. Que están a un espacio adyacente a esta, a esta carta, a esta ficha. Lo que voy a hacer es escoger a Mr. Johnson, porque ahora adicionalmente tenemos que escoger de forma aleatoria, es decir, este sería nuestro personaje principal, y este es el que podemos escoger. Pero tenemos que escoger ahora tres eh, héroes adicionales y esos tres héroes los vamos a hacer de forma aleatoria. Bien, cogemos la ficha de este personaje que tiene, como ves, tres de ataque y lo colocamos en el centro de la población. Y ahora vamos a escoger de forma aleatoria, voy a colocar todo esto en este pote, y lo voy a coger de forma aleatoria, tres héroes adicionales. Bien, vamos allá. Voy a mover un poquito. Y cojo el primero. Tenemos al toro loco. Este es un personaje que, como dice el nombre, está bastante loco. Vamos a coger... Otro más. El sheriff. Y... Otro más... El perrito. Vale, pues estos serán los cuatro héroes que tendremos. Bien, aquí tenéis las cartas de los cuatro personajes y entonces debemos escoger de este marcador de acción de jugador porque como tenemos un personaje principal, este es el personaje escogido por nosotros, esto sería un poco los jugadores... Si estuviéramos jugando con cuatro jugadores, pues esto sería las cartas que tendría cada uno de los jugadores. En este caso van a ser como bots, pero van a tener la capacidad, lo vamos a tener la capacidad para poder utilizarlos. Debemos de colocar este player action aquí, eso nos permitirá tener una acción con este personaje por turno. Y colocamos estos tres marcadores también junto con el otro personaje. Bien, vamos ahora a ajustar lo que sería el nivel de comida y el nivel de munición con el que empezamos. Entonces aquí veis este, este, este tan chulo, esta claqueta, este marcador tan chulo, que viene a indicar el número de acciones que vamos a tener por turno. Por defecto siempre vamos a tener de seguir, según la carta que saquemos, un número de acciones determinado. Y al que habrá que sumar este marcador de redondo de acción de jugador, ¿eh? que os acabo de mostrar hace un momento. Vale, vamos a mirar qué nivel de suministros tenemos de inicio. Bien, vamos para saber el nivel de suministros hay que tirar dos dados. Entonces, una particularidad de los dados de Down of the Sets es que el 1 aparece con este icono tan chulo, con esta carita. Así que vamos a lanzar dos dados y lo que salga, que es un 8. 6 y 2, 8 son el número de suministros con el que empezamos. Bien, pues tenemos 8 de suministro de inicio, lo cual está muy bien. Y ahora la munición se calcula restando, del número, uh, restando de 6 puntos el dado más pequeño que hayamos tirado para los suministros. Por tanto, serían 6 menos 2, 4 puntos de, suministro con los que perdón, 4 puntos de munición con los que empezaríamos. Ahora si recordáis tenemos un personaje que cuando entra en juego, incluyendo la, eh, durante el setup, añade dos de suministros y tres de munición al stock. Así que subimos aquí dos puntos, por tanto estamos a tope, y subimos tres de munición, por tanto pasamos a 7 de munición. Empezamos con muchísimo stock. Bien, hecho esto, una cosa que hay que hacer es repasar todos los héroes que tenemos. Y si elegiráis la vuelta a la carta, podéis ver si alguno de ellos tiene alguna habilidad especial que viene en forma de marcador. En este caso, por ejemplo, tenemos que el Sheriff Khan viene con un marcador que es de liderazgo. Esta habilidad de liderazgo, como explico aquí, es una habilidad que permite tener una acción adicional aparte de las que tenemos por defecto y que se puede realizar sobre una unidad de civiles o refugiados que están en, eh, en un espacio adyacente a él. Eh, esto es una acción gratuita, entonces cuando se gasta estabilidad, se gira conforme se ha gastado. Por ejemplo, en cambio, la carta de Mr. Johnson, que es el personaje que hemos escogido, únicamente no tiene ningún marcador, únicamente nos recuerda que podemos incrementar en dos el nivel de comida inicial y en tres en munición, tal como hemos hecho hace un momento. En cambio, Pickles, el perrito y el toro loco no tienen ninguna habilidad, así que no, no tienen ninguna habilidad que venga con un marcador. El nivel de infección empieza en cero, evidentemente. Aquí salen unas indicaciones para saber cuándo hay que reducirlo o aumentarlo. Lo iremos viendo sobre el game, a medida que juguemos, no os preocupéis. Bien, ahora debemos de coger a las cinco fichas de civiles heroicos. Son estas fichitas que veis aquí. Las debemos de colocar en un sitio, en un pote, para escoger uno de forma aleatoria. Este será una unidad civil heroica que tiene unas habilidades especiales. Vamos a coger esta misma. Y nos ha salido The, Shaving, The Saber Corps. Bien, esta unidad hay que colocarla aquí. Ese 2, recordar el número que sale es el número de combate. Por cierto, que en este caso, aquí se indica que cuando se está realizando combate cuerpo a cuerpo, tendrá 6 de factores de combate. Cuando realice ataque a distancia, tiene 3 de factores de combate. Este personaje es muy bueno para el combate cuerpo a cuerpo, como podéis ver. Bien, aquí lo que tenemos que hacer ahora, evidentemente, es coger su carta, la carta de, de Savior Corps, y leer las condiciones o las habilidades que tiene. Por ejemplo, si volteamos, vemos que tiene la particularidad de que trae esta habilidad, que es la estación médica, que básicamente es la habilidad para poder curar a una unidad que está en la misma casilla o en una casilla adyacente, gastando un punto de suministro para curarle posibles heridas. O sea, que esta es una unidad civil más bien pensada para curar, para realizar curaciones a cambio de suministros. Por tanto, colocamos esta carta aquí y lo haremos colocándole además esta habilidad que cuando la gastemos le podemos dar la vuelta. Esto la podemos gastar cada turno. Por tanto, eh, sencillamente es un recordatorio para que ese, en ese turno, por ejemplo, hayamos gastado esa habilidad o que todavía sigue operativa. Adicionalmente, esta carta tiene, incluye esto. Cuando entra en juego, inmediatamente obtienes dos suministros adicionales. El problema es que ya estamos al máximo y no podemos acumular más, así que desgraciadamente esta carta no nos aporta esos dos adicionales y los perdemos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es colocar a los refugiados que vienen con estos iconos, son estas fichitas. Esto de Defian quiere decir que estas unidades van a aparecer en, en estos iconos donde aparece un edificio con, la población, con el nombre de la población en amarillo. Y debemos de colocarlas ahí. No tienen, si las giramos veréis que se convierten. En fling son refugiados, son unidades refugiadas. Digamos cuando vaya, cuando llegue el enemigo, cuando lleguen las hordas zombies, estas unidades dejarán de estar en situación de defián amenazadora y podrán empezar a moverse. ¿eh? Lo que harán entonces será intentar huir y llegar al centro de la ciudad. De momento pues hay que colocarlas aquí y colocarlas en todas aquellas casillas donde tenga un icono de casa y el nombre de, de la población en amarillo. Vale, pues ya está hecho. Podéis comprobar que hay cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y están todas en aquellas poblaciones, tal como he dicho, con icono y nombre en amarillo. Son refugiados que, de momento, permanecen en sus casas. No quieren salir de su población, de, de, su, de su hogar. Pero veréis que, enseguida que nos veamos obligados a retirarnos, estas unidades hay que voltearlas. Y pasarán a ser refugiados que deberemos intentar salvar y hacer llegar al pueblo. Vale, pues ya hemos colocado a los refugiados que, como podéis ver por la imagen... Son mujeres, niños, ancianos, gente mayor, gente que no tiene capacidad para defenderse, no tiene ningún valor de defensa. Ahora lo que tenemos que hacer es coger seis fichas de civiles. Estos civiles son fichas ya así armadas, con un valor de combate que puede ir desde el 2 al 3, depende de la ficha, y son civiles armados con capacidad para defenderse. Será la primera línea de defensa. Entonces tenemos siete de estos marcadores y debemos de coger seis, así que habrá uno que se quedará fuera, pero que puede entrar más adelante en la partida. Hay que cogerlo de forma aleatoria. Cogeremos seis fichas de estas y colocaremos cinco una al lado de cada refugiado y la sexta ficha la colocaremos ahí en el centro de la ciudad. Yo empezaré de izquierda a derecha y lo iré colocando fuera de pantalla. Bien, pues aquí está. He conseguido, he conseguido bastante bueno, he tenido bastante suerte. He colocado en los suburbios, en la ruta de los suburbios, me han salido dos fichas bastante potentes de civiles de nivel 3. Entonces el resto son ya unidades de, nivel 2, unidades de nivel 2. Y la sexta la he colocado aquí, eh, en el centro de la ciudad, junto con los héroes y los civiles heroicos. Vale, ahora lo que hay que hacer es colocar encima de estos civiles un marcador de Defián para indicar que estas unidades también están fijas, no se pueden mover hasta que no reciban el primer ataque y se vean obligadas a retirarse o a realizar alguna acción de movimiento. Lo que hay que hacer es colocar este marcador de Defián, no se pueden mover. Por tanto, lo colocamos encima de las unidades civiles para saber que están en esa situación de clavados. Bien, ahora vendría con la construcción del mazo de cartas de destino y el mazo de cartas de eventos. La verdad es que lo único que os tenéis que fijar es que la carta de eventos, esta carta de eventos, va por actos. Es decir, el juego va por actos. A medida que saquemos eventos, estaremos primero inicialmente en el acto número uno y poco a poco iremos pasando a acto número 2, acto número 3 y acto número 4. A medida que saltemos de acto, las cosas se van a ir complicando más. No tenéis que coger las cartas de color azul y verde y seguir el setup que nos indica el manual. No voy a entrar en detalles, es tan sencillo como que sigáis lo que lo pone ahí. Entonces iréis viendo que de forma... Eh, a medida que pasen los turnos, iremos saltando de acto. Y bueno, eso irá, hará que la partida se vaya complicando. Así que empezaremos eh, lo que sería el acto número uno. Para el, el, la carta de destino, para la carta de Fate, aquí tenéis las cartas de destino, pues son unas cartas que, y lo mismo, tenéis que seguir por el código de color. Debéis escoger solo aquellas cartas que tengan el color azul. Y el color verde en este caso, porque es el nivel que vamos a jugar, el nivel verde, y entonces el resto descartarlas. Este es el mazo de cartas que he descartado y el mazo de cartas de destino que vamos a utilizar lo colocamos al lado del tablero. Bien, ahora ya antes de empezar, lo único que faltaría es coger esta bolsita que viene con el juego tan chula y meter todos los contadores que hay de zombies, de sets, ¿eh? que son estos los normales, no los super sets. Y debemos escoger de cuatro de forma aleatoria, que son los que van a empezar en cada uno de los caminos. Vale, pues me ha salido una ficha bastante flojita, lo cual es buena noticia en los suburbios. También, bueno, aquí me ha salido una de nivel 5, 5 valor de combate en la zona de la arboleda. Y aquí ya se ha complicado un poco más. En la montaña me ha salido una con 6 y aquí me ha salido otra con 6 también en la autopista. Así que esto ya dejaría todo preparado, todo listo para empezar lo que sería el primer turno. Así que vamos allá.